a mi canal Teje con Isma. Hoy os traigo una botita súper mona, rapidísima de tejer y la puede hacer cualquier persona. La he tejido con una lanita de bebé que los 50 gramos tiene 190 metros y aguja de punto número 2 y medio. Me encanta, la verdad es que me encantan, son súper tiernas. Pues nada, animo a que lo hagáis y sin más vamos juntas con el paso a paso. Vamos a empezar a hacer un patuquito alto súper fácil el más básico para la que se estén iniciando en el punto lo podamos hacer juntas vale vamos a empezar a hacerlo de aquí de la parte de arriba de la botita hacia abajo y para ello vamos a montar con aguja número 2 y medio y una lana finita finita que se llama baby family de valeria exactamente es esta vamos a montar 39 puntos Vale, dejamos un trocito de lana en la parte izquierda, larguito, y empezamos a montar de esta forma 39 puntos. Así. Flojitos, que vayan parejitos. 5 de esta forma, ¿vale? Que no vayan retorcidos. Y lo que hacemos es que montamos los puntos sin tirar un tirón fuerte para que no queden muy apretados pero parejito, una vez los tengamos montados, los contamos, nos aseguramos de que tengamos los puntos correctos ¿vale? y empezamos a tejerlos juntas que ya veréis que patuco más fácil y más mono para las personas que se estén iniciando en el punto y quieran hacer patuquitos de bebé venga, pues vamos a montar los 39 y vamos a contarlos bien y volvemos juntas una vez que tengo mis puntos montados Vamos a empezar a tejer de derecho. Todas las pasadas son de derecho. Esta como es mi primera pasada, tejemos todos los puntos incluido el primer punto. De derecho es hacia abajo. Sin más nada, súper fácil, ¿vale? Una vez que tengamos esta primera pasada tejida entera de derecho, ya todas las demás pasadas, el primer punto lo vamos a pasar sin tejer entonces seguimos tejiendo hacia abajo así todas todas las pasadas una vez lleguemos al final quiero llegar juntas para que veáis el comienzo de la siguiente vuelta y ya después solamente será, será continuar lo que es el alto de la botita toda igual en punto de derecho en punto bobo venga llegamos al final de la vuelta que no se abra ninguna hebrita con mucho cuidadito que salgan todos parejitos y perfecto y una vez lleguemos al final lo que hemos dicho antes damos la vuelta a la labor Y el primer punto lo pasaremos sin tejer. Tiramos de hebrita, seguimos tejiendo todo de derecho, todo, 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 hasta que tengamos. Hasta que tengamos, contamos las olitas. Cada vuelta que hacemos, ir y volver es un dibujito, una olita de punto bobo. Pues tenemos que contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 olitas de punto bobo, ¿vale? Que serían 12 vueltas completas. Una vuelta es ir y venir. Pues tenemos que tener 24 olitas de punto bobo, que las contemos para hacer lo que es después por donde vamos a pasar el cordón. Pues las contaremos desde el primero así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que tengamos 24. Una vez ahí, volvemos juntas para hacer los agujeritos para meter el cordoncito de, de nuestra botita. ¿Vale? Las contamos, tenemos 24 y ahora vamos a hacerle la separación del piececito a la parte alta de la botita. Vamos a hacer una vuelta de agujeritos para pasar el pasacinta, para poner un, una cinta. Vale, vamos a empezar tejiendo dos puntos de derecho, hebra hacia arriba, dos puntos juntos de derecho. Hebra hacia arriba, dos puntos juntos de derecho. Así, hebra hacia arriba, dos puntos juntos de derecho. Así hacemos toda la pasada exactamente igual, poniendo la hebrita y dos puntos juntos de derecho. Al llegar al final de esta pasada, terminaremos con hebra dos juntos y un punto de derecho. Cuando terminemos de tejer esta vuelta, la vuelta del revés será entera de derecho y tendremos que tener igual que teníamos 39 puntos. Venga, pues termino toda esta vuelta. La vuelta del revés que la tejo de derecho y nos aseguramos que tengamos los puntos que tenemos que tener con los que empezamos con 39 puntos. Venga, una vez que acabemos eso, volvemos juntas para hacer las divisiones del empeine. Que necesitaremos dos marcadores. Vale, hemos llegado aquí, ese puntito solo. Dejo mi pasada toda entera del, del revés al derecho y volvemos. Juntas. Y ahora a continuación vamos a separar. Los puntos en 13, 13 y 13. Dejaremos marcados los 13 puntos centrales. Tejemos de derecho los primeros 13. Ponemos un marcador. Y vamos a trabajar con los siguientes 13. Los 13 del centro. Aquí llevamos 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 y 13. Ponemos un marcador. No vamos a necesitar los marcadores realmente porque lo que vamos a trabajar son los 13 puntos centrales durante 12 vueltas completas. Entonces no lo vamos a necesitar porque vamos a ir a la labor y vamos a ir tejiendo estos puntos durante 12 vueltas completas, ¿vale? Esta sería mi primera, que serán 24 pasadas. Esta, mis 13 puntos por el revés, sería una vuelta. Por eso realmente no necesitamos los marcadores. Vengo por el derecho otra vez de nuevo. Empezamos con nuestra segunda vuelta. El primer punto lo paso sin tejer. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, así. 11, 12 y 13. Si nos fijamos, si necesitamos dejamos puesto el marcador, pero como estamos tejiendo tan solo lo del centro, se va separando de la labor de los laterales. Tenemos 13, 13 y 13, ¿vale? Venga, pues así hago durante 12 vueltas completas que se hará ir y venir 12 veces. Y en ese momento pues volvemos para levantar los puntos de los laterales. Vale, esta sería mi segunda vuelta. Se puede contar así perfectamente. Vale, contamos la olita y cuando tengamos 12 la tendremos lista. Así, seguimos tejiendo. Y volvemos cuando tengamos en la parte de arriba del empeine 12 vueltas completas. Ya tengo mis 12 vueltas completas. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y ahora vamos a levantar las 12 olitas de este lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos que contar las olitas del lado. ¿Vale? Esta bolita. Aquí. Esta bolita. Aquí, levantamos ese filito. Y lo cogemos con la aguja izquierda, lo dejamos puesto en la aguja izquierda. Porque ahora estamos en este lado y lo vamos a tejer. Vamos, a acordaros que cuando empezamos a dividirlo, tejimos hasta el centro. Entonces, esta pasada, si nos fijamos, la tenemos cosida. O sea tejida, pero esta aún no hemos llegado aquí, entonces por eso empezamos por este lateral levantando los puntos. Así tenemos que sacar los 12 vueltas que hemos hecho, que son 12 puntos de este lado que ya lo tenemos casi y lo contamos y nos aseguramos. Lo cogemos bien solamente una hebrita, pero que quede bien sujeto, y no quede la hebra abierta. Contamos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Que los teníamos aquí, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos. Veremos que tengamos los mismos puntos. Si en algún momento tenemos uno más o menos, es que no lo llevamos bien. Bien, ahora tejemos estos puntos, todos volvemos para acá. Y tejeremos hasta este lado que levantaremos los 12 puntos de este lateral y ya tendremos nuestro pie completo. Vale, hacemos esto, volvemos y recuperamos estos puntos juntas. Ya tengo recogido tejido, como hemos dicho, no recogido recogidos y tejidos, he tejido mi primera pasada entera, completa, mis 12 puntos. Y aquí dejamos en espera a cada lado 13 puntos, que yo antes he mencionado 12. No, tenemos que tener los 12 que hemos cogido del lado más los 13 puntos. Ahora tejemos esta vuelta, que también es de derecho por el revés de la labor. Así, tendremos que tener los primeros 13. Así. Aquí tenemos 10, 11. 12 y 13 que es de mi lateral, ¿vale? El primer lateral. Y aquí empezamos los 12 del ladito del pie. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora tendremos los puntos de la puntera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así seguimos tejiéndolo todo. 11, 12 y 13 que teníamos en el centro. Y ahora tenemos que levantar los puntos del otro lateral, que serán otros 12. Contamos desde aquí las olitas que nos cuadren. Y empezamos hacia atrás a contarla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 levantamos los puntos pues desde aquí. Así, igual que hemos hecho en el otro sitio, en el otro lado sin que se abra la hebrita con mucho cuidado. Así, una vez que los tengamos los 12 puntos Levantados en la aguja izquierda, los tejeremos, tejeremos todo ya de derecho. Venga, vamos a retomar estos, a tejer lo que ya lo tenemos en dirección correcta. Contamos que tengamos los 13 del ladito del pie más los 12 que estamos levantando. Y acabamos esa pasada y volvemos juntas. Así, ah, ahora los cuento que tengamos 12 y 12, 24, 25 puntos en la aguja izquierda. Vale, Venga, termino de levantarlo, tejo para acá mis 25 puntos y volvemos juntas. Venga, tenemos el contado que tengamos 20, 25 puntos en este lateral. Empezamos a tejerlo que no esté entorcido, con mucho cuidadito que no se nos abra el punto. ¿Vale? Como es muy finito, tenemos mucho cuidado en esta vuelta. Si lo he levantado y se ve el puntito torcido, lo ponemos bien. ¿Vale? Lo cogemos así que queden perfectos. Porque, como acabamos de levantarlo con la agujita izquierda, lo ponemos lo más parejito posible. Venga, tejemos todos estos puntos. Tejemos la pasada del revés, también como vienen los puntos de derecho, siempre ya de derecho, porque esto es punto bobo. Y lo que haremos es a partir de aquí que ya tengamos nuestros puntos montados, tendremos que tener 63 puntos en total. Y empezamos a tejer 5 olitas de punto bobo, que son 10 pasadas. Tejemos nuestras 10 pasadas de derecho, que será la altura del pie, y luego volvemos juntas para hacer las disminuciones de la parte de abajo del piececito. Venga, pues ya lo tenemos. Tenemos toda la parte de arriba, el pre preparado, hacemos las 5 olitas que es la altura y volvemos juntas. Venga, pues ya tenemos nuestras 10 pasadas, que son 5 vueltas completas de punto bobo. 1 2 3 4 y 5. Ahora hacemos la parte de abajo del piececito. Haremos para eso 4 puntos de derecho. 2 puntos juntos de derecho. 19 puntos

9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos. En este momento nos tienen que quedar el aguja izquierda 6 puntos, que haremos 2 puntos juntos de derecho y 4 puntos de derecho, igual que hemos empezado. Venga, la pasada del revés se teje toda de derecho y no quitamos nada, ¿vale? Venga, vamos a la vuelta 3. De las disminuciones para debajo del piececito. Ahora empezamos con tres puntos de derecho: 1, 2, 3. Acordaros que la otra vez empezamos con 4. Ahora son tres puntos: dos puntos juntos de derecho: 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos de derecho. 2 puntos juntos de derecho y en vez de 9 que teníamos la otra vez tendremos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de derecho. 2 puntos juntos de derecho.

cinco puntos que serán dos puntos juntos de derecho y tres puntos de derecho que terminamos igual que hemos empezado la, la vuelta o sea dos puntos juntos y tres de derecho la pasada del revés todo al derecho sin hacer nada la próxima vez por el derecho de la labor disminuimos igual pero ya empezaremos con dos puntos de derecho serán dos puntos de derechos en vez de tres dos juntos 19 de derecho. En el centro, en vez de 7 de derecho, tendremos 5. Otra vez dos puntos juntos. Pero mejor vamos a hacer la próxima. Juntas de nuevo para que nadie se pierda. ¿Vale? Y ya lo tenemos casi listo. Este patuco es muy sencillo. Es una forma de hacerlo de arriba para abajo. En vez de abajo para arriba, ¿vale? Es una de las formas más fáciles. Venga, pues. Terminamos esta vuelta de derecho, empezamos por el derecho de la labor haciendo de nuevo la tercera disminución, la tercera vuelta de disminuciones, y así serán 5. Pero venga, vamos a hacerlas juntas. Vamos a la vuelta 5 por el derecho de la labor, y ahora empezaremos con dos puntos de derecho: 1 y 2. Dos. dos puntos juntos de derecho, 19 derechos, igual que siempre.

Menos después la próxima vuelta serán 3, dos puntos juntos de derecho, 19, vale, igual que siempre, dos juntos y 2, la pasada del revés, toda de derecho, esta es la vuelta 5, nos iremos a la vuelta 7, que empezaremos con un derecho, dos puntos juntos, 19, dos puntos juntos, 3 derechos, 2 puntos juntos, 19, dos puntos juntos, así esa es la pasada número 7 y la pasada número 9 que cerraremos dos puntos juntos desde el principio. Esa será la vuelta 9. La vuelta 10 por el revés de la labor cerramos los puntos. Cuando estemos en la 9 que la terminemos por el revés de la labor digo cómo cerramos los puntos. Que será ya la última y tendremos el patuquito hecho. Pues venga, acabamos de hacer hasta la vuelta 9 y la 10 decimos cómo cerramos. Venga, ya he terminado mis disminuciones y nos tiene que quedar en este momento... 43 puntos. Por el revés de la labor lo vamos a empezar a cerrar de derecho, como siempre lo hacemos, ¿vale? Tejiendo un punto y montándolo. Tejemos el punto y lo montamos. Venga, terminamos de cerrarlos todos, que no nos tire la hebra, que quede eh, a su ser ni una cosa tirante ni tampoco flojo, ¿vale? Lo hacemos suavecito. Y que no nos tire esa brilla de abajo. Una vez que los tengamos todos cerrados, tiramos de la hebra larguita. Y dejamos una hebra larguita para coserlo, para coser el patuco. Venga, terminamos de, coserlo de cerrar todos los puntos. Y vemos juntas como los cosemos. ¿vale? Igual que este, haremos otro patuco. Exactamente igual. Con la misma vuelta, la misma disminución. Exactamente igual. Y ya nos volvemos a ver para unirlo, para coserlo. Y después lo que tendremos ya que hacer juntas de nuevo será el cordoncito para pasarlo por, la, por los boquetitos que hemos hecho. El cordoncito. Venga, pues lo cerramos todo y vemos cómo lo cosemos. Tiramos de hebra y cortamos. Y ahora preparamos el derecho de nuestra labor una agujita la buscamos cuál es el derecho y así ponemos la hebra por la parte de fuera por el derecho de nuestra labor y nos vamos a la parte de arriba de la piernecita nos vamos al primer punto cogiendo la uvecita entera nos venimos aquí al primer punto. Y a partir de ahí empezamos a coger la olita que sobresale de la vuelta, vuelta por vuelta. Aquí, solamente ese puntito. Flojito que no nos tire y que no nos haga gordo. Pasamos el dedo y la mano por dentro de la costurita y vamos manteniendo que este que esta costura no nos haga borde por ninguno de los dos lados. Ni por el derecho, ni por el revés de nuestra labor tenemos que tener borde, ¿vale? Que se le hinca a los bebés. Eso no se puede hacer gordo, para nada. Así. Vamos tejiendo de un ladito y de otro, con un poquito de paciencia, y queda perfecto. Y no queda costura ninguna. De la misma forma vamos a seguir tejiendo, cosiendo, que diga. Uniendo dibujo por donde nos va el dibujo, la parte de abajo cogeremos una puntadita de la misma forma de aquí y una puntadita de aquí, lo que es la cadeneta, pincharemos hacia adentro con la aguja lanera y lo afirmamos la hebrita por el revés de la labor, siempre lo más finito posible para que no haga gordo la costura, llevando las vueltas. ¿Vale? si nos damos cuenta, no hace gordito por ninguna de las dos partes, pues nos tiene que quedar así, que no quede sobresalido nada. ¿vale? Queda perfecto por un lado y por el otro. Venga, lo tenemos de, lo terminamos de coser, quitamos todas las hebritas sobrantes, afirmamos los dos patuquillos y vemos cómo hacemos el cordón. Ya tenemos los. Patuquitos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es un cordón para pasarlo por los agujeritos. Vamos a montar tres puntos. Hacemos así o de la manera que sepamos, simplemente montamos tres puntos. Tres puntos solamente. Y necesitaremos una aguja con dobles puntas o unas circulares por este motivo. Porque lo deslizamos hacia la parte derecha. Aquí trabajamos tres puntos de derecho. Tres puntos sencillo de derecho así uno es muy fácil, solamente un poquito de paciencia. Quien no tenga paciencia, pues hace 50 centímetros de cadeneta y hace una pasada entera de punto bajo, corta, quita las hebritas sobrantes y tendrá el cordón hecho. De manera de, de hacerlo con esta aguja que queda súper bonito, redondito, queda perfecto. Es como hemos dicho, en punto. Vale, acabo de terminar de tejerlo. ¿Qué pasa? Que ahora no doy la vuelta a la labor. La hebra me queda en el último punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que al tejerlos de derecho y tirar de esta hebrita, se va cerrando como un cordón. Se pone totalmente redondito y es un cordón. Vale, tejemos los tres puntos de derecho. Sin que se abra la hebrita y deslizamos hacia la derecha. Así. Solamente esto es lo que tenemos que hacer. Y eso hacemos durante 50 centímetros. Parece mucho, pero como están solo son tres puntos, se hace pronto, ¿vale? Uno, dos y tres. Punto de derecho. Tiramos de la hebrita, deslizamos y vamos a la siguiente vuelta. Así. Sin más tejo mi primer punto, tirando de mi hebrita, el segundo y el tercero. Tiramos de abajo, se va poniendo redondito, lo voy deslizando a la derecha. Y de nuevo lo mismo, dejo mi primer punto con paciencia, porque es algo muy chiquito y lo único que tenemos es que al mano de paciencia, pero está precioso, ¿vale? Venga, lo hacemos así todo. Yo ya tengo aquí mis 50 centímetros hechos de mi primer cordón I-Cord. Y ahora lo que lo voy a cerrar. Bien, pues tejo mi primer punto. Tejo mi segundo punto. Montamos por encima, tal cual, sin problema ninguno. Tejo el siguiente y monto por encima. Tiro de mi hebrita. Cortamos. Y ahora esta hebra. La cogemos con una aguja lanera, que ya se ve lo redondito y lo bonito que queda. Y le damos una puntadita casi imperceptible, casi casi, que no se note. Así. Simplemente para ponerlo redondito en la cabeza de, de nuestro cordón y pinchamos hacia adentro. Aquí queda súper redondito y monísimo y lo cortamos. Más nada, la otra punta, haremos lo mismo, guardamos esta hebra, la meteremos para adentro, listo. Y ahora, por el huequecito de los cordones, buscamos el centro y empezamos a repartirlo hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera y aquí delante ataremos a la medida del pie de nuestro bebé. Simplemente eso. Pues nada, vamos a terminar el otro cordón. Solo ponemos a los patuquitos y pondremos la foto de cómo han quedado. Que ya os vemos que se hacen en un ratillo y son monísimos. Pues nada, chicas, aquí tenemos el resultado de las botitas. Son monísimas. Las podéis hacer más cortitas, más largas, a medida de cada una, como nos guste. Yo en este caso las he hecho altas, unas botas altas. Pues nada, animo a que la hagáis. Animo también a que os suscribáis a mi canal si no estáis suscritas. Que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones que vamos a hacer muchas, muchas cositas juntas, que estoy súper feliz y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito fuerte para todos y todas.